¿No sería genial tener una fuente eterna de energía para alimentar nuestro mundo? A esa máquina se le llamaría perpetuum mobile. Eso significa movimiento constante en latín. Una vez que se pone en marcha esta máquina, seguiría funcionando para siempre hasta que alguien o algo la detuviera. Suena ideal, pero por ahora, el movimiento perpetuo es solo una hipótesis. Eso no significa que durante el transcurso de la historia la gente no haya intentado construir una. En 1618, un físico inglés, Robert Flood, propuso algo llamado molino de agua de ciclo cerrado. Un molino que nunca deja de trabajar, si prefieres verlo de esa manera. La idea del inglés era sencilla. El agua caería desde un reservorio sobre una rueda de molino. La energía del molino giratorio se usaría luego para devolver el agua al reservorio, y el agua volvería a bajar. Suena bien en teoría, pero este tipo de máquina no funciona. La energía del agua que cae nunca es mayor que la energía necesaria para devolver el agua al reservorio. El físico inglés basó su idea en el tornillo de Arquímedes. Esta era una máquina ideada por el famoso inventor griego Arquímedes de Siracusa. Básicamente se trataba de una tubería larga que podría haberse utilizado para sacar el agua del casco de un barco. Pero al mirar el diseño, se revela que el artilugio tendría una palanca en la parte superior. Una persona tendría que girarla para hacer que el agua se moviera desde abajo. Por lo tanto, estaba lejos de ser un móvil perpetuo. Es por eso que el molino de agua propuesto nunca podría funcionar. Simplemente no hay energía para que la máquina trabaje siempre. Pasemos ahora del poder del agua al poder del vacío. Este es un espacio sin materia adentro. En 1873, Sir William Crookes descubrió una máquina de movimiento perpetuo que utilizaba el vacío, el radiómetro de Crookes. Él era un químico y físico británico pionero en la tecnología de la válvula de vacío. Su dispositivo se parecía a un pequeño molino de viento atrapado en una bombilla de vidrio. Además, no hay aire, solo un vacío. Cuando se ilumina sobre las aspas, comienzan a girar. Cuanto más fuerte es la luz, más rápido es el giro. Con una luz solar intensa, el molino puede girar a varias miles de revoluciones por minuto. Crookes nunca tuvo la intención de construir este dispositivo. Su objetivo inicial era medir el peso con precisión. El científico utilizó el vacío para minimizar cualquier interferencia de las corrientes de aire. Pero sucedió algo extraño. Cada vez que la luz del sol incidía directamente sobre el instrumento de medición, las lecturas cambiaban. Al principio, Crookes estaba desconcertado. No sabía qué estaba sucediendo. A los científicos les llevó un total de 6 años explicar el fenómeno. Tenía que ver con el color de las paletas. ¿Recuerdas que tus padres te enseñaron a no usar una camiseta negra en un día caluroso de verano? Tenían razón. El negro atrae el calor, pero también bloquea la luz solar. Un lado de las aspas fue coloreado de negro y el otro de plateado. El lado más oscuro absorbía más calor y creaba el impulso suficiente para que las aspas comenzaran a girar. Es como si el lado negro intentara alejarse de la luz solar. Pero esto solo ocurre en el vacío. Si hubiera aire dentro, las aspas no podrían moverse debido a la fricción. Y la cantidad de energía creada por la rotación es minúscula. No sería capaz de generar electricidad. El dispositivo simplemente convierte la energía térmica en energía mecánica y necesita luz para funcionar. La luz solar nos llega de forma gratuita, pero el sol no brilla las 24 horas del día. Por lo tanto, el radiómetro de Crookes no es un verdadero dispositivo de movimiento perpetuo. Es más bien un interesante experimento de ciencia que puedes intentar en casa. En Nueva Zelanda, un reloj se acercó mucho a un verdadero perpetuum mobile. El reloj de Beverley. Está ubicado en el vestíbulo del Departamento de Física en una universidad de Dunedin. Arthur Beverley, un relojero, lo construyó en 1874. El hombre lo puso a girar el día que terminó el reloj y ha estado funcionando desde entonces. ¿Cómo es posible que un reloj mecánico haya estado funcionando durante más de un siglo y medio? La respuesta yace dentro del aparato. Contiene una caja hermética que se expande y se contrae a medida que cambia la temperatura exterior. Este movimiento empuja un diafragma que levanta los pesos que hacen girar el reloj. Sin embargo, este reloj atmosférico no ha sido 100% eficiente. El reloj no requiere que una persona lo tense, pero los técnicos tienen que pararlo para realizar reparaciones y limpiezas. Ha tenido varios fallos mecánicos en el pasado. El diseño del instrumento de medición del tiempo hace que si la temperatura del aire y la presión atmosférica permanecen constantes durante el día, se detiene. Cuando la temperatura durante el día no cambia al menos 3 grados centígrados, el reloj pierde tiempo. Es por eso que no es una verdadera máquina de movimiento perpetuo.
pero su mecanismo sigue funcionando después de tanto tiempo. Esto hace que el reloj de Beverly sea lo más cercano a un perpetuum mobile que alguien ha llegado a construir. Otro intento fue la campana eléctrica de Oxford. No es una mecánica como otros intentos de nuestra lista, sino una batería. Llegó a la Universidad de Oxford en 1840. Los investigadores creen que tenía una década y media de antigüedad en ese momento. La batería propulsa una bola de metal colgante que se balancea entre dos pequeñas campanas. Ha estado sonando durante casi dos siglos, un logro impresionante para una forma primitiva de batería eléctrica. Su nombre alternativo es la pila seca de Clarendon. Esto se debe a que la batería está hecha de discos alternos de zinc, plata, azufre y otros materiales. Aquí es donde se aplica el término pila. Cuando los materiales se apilan de esta manera, generan corrientes eléctricas bajas. Giuseppe Zamboni, un físico italiano, fue el primero en hacer estas pilas secas a principios del siglo XIX. El apellido de este hombre puede resultar familiar para los aficionados al hockey. Sin embargo, el inventor de la máquina Zamboni, Frank Zamboni, vivió más de un siglo después de su homónimo italiano. Volvamos a Oxford. Si las campanas han estado sonando durante tanto tiempo, ¿los científicos no recibieron quejas de los vecinos? Realmente no, porque el instrumento apenas es audible. Solo por si acaso, lo han colocado detrás de dos paredes de vidrio. La campana eléctrica de Oxford es el experimento científico más largo de la historia. Por eso los investigadores han resistido la tentación de desarmarlo. Esperarán pacientemente hasta que la batería se agote, o hasta que el mecanismo se descomponga por los años, lo que suceda primero. Por ahora, el aire de misterio alrededor de la campana eléctrica de Oxford perdura. Al menos una cosa está clara. Cada intento de construir un perpetuum mobile está destinado a fracasar porque viola las leyes de la física. Para ser más precisos, la primera y la segunda ley de la termodinámica. La ley de la conservación de la energía, la primera ley de la termodinámica, establece que la energía siempre se conserva. No puede ser creada ni puede ser destruida, solo cambia de forma. Por ejemplo, cuando enciendes la luz, la bombilla convierte la energía eléctrica en energía térmica y, lo más importante, en energía lumínica. Para que una máquina funcione de manera infinita, la energía aplicada debe permanecer allí sin ninguna pérdida. Suena plausible en teoría, pero en la práctica es imposible. Si una máquina tiene partes que se frotan, entonces se crea fricción, y la fricción genera calor. Un ejemplo es cuando frotas las palmas de tus manos para mantenerte cálido en un día frío. Pero esto no es una buena noticia para el movimiento perpetuo. El calor es energía perdida, por lo que la máquina nunca podría funcionar con una eficiencia del 100%. Esta es la segunda ley de la termodinámica. Revela que cada vez que la energía se transfiere o se transforma, se pierde más y más. Es por eso que cualquier intento de construir un perpetuum mobile está condenado desde el comienzo. En una palabra, es imposible fabricar un perpetuum mobile. La Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos está muy consciente de esto. Es por eso que primero debes tener un prototipo funcional antes de solicitar una patente para una máquina de movimiento perpetuo. En cada generación hubo un inventor que pensó que había engañado a las leyes de la termodinámica, y los empleados de la Oficina de Patentes se cansaron de rechazar sus diseños uno tras otro.